Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de misterios y secretos ocultos de Fortnite de la temporada 4. El día de hoy te traigo un nuevo misterio, un nuevo secreto oculto que vamos nosotros a estar hablando en este video sobre Midas, en cual por qué desapareció, qué secretos ocultos hay en esta temporada sobre Midas. Vamos nosotros a compartirte todos estos misterios en este video. Antes de comenzar este video, quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise cada uno de los videos que subimos aquí en el canal. También te dejo un video recomendado donde te doy 12 consejos, 12 tips para nosotros tener en esta temporada 4 de Fortnite e ir mejorando y también subir mucho rápido de nivel. Vamos a comenzar nosotros con los misterios ocultos que nosotros tenemos de Midas, que ya que Fortnite ha removido lo que es Midas dentro de lo que es la historia de Fortnite en esta temporada, pues aquí hay algunos que han estado comentando últimamente que nosotros tenemos dos personajes nuevos dentro de lo que es en el pase de batalla que vienen a la historia de Midas. Como ustedes saben, pues nosotros ya tenemos un nuevo villano que tiene apoderado algunas bases de la isla de Fortnite, y esas bases que este villano que nosotros tenemos, que le llaman el vampiro, pues nosotros vemos que está chetado de muchas cosas de valor dentro de lo que es en cada una de sus bóvedas, como objetos muy míticos que nosotros tenemos, como uno de ellos es el subfusil de Midas. Así es, en cual este subfusil que hace referencia al personaje que venimos nosotros hablando en este video, y en cual este nuevo objeto que nosotros tenemos, que está a poder de este vampiro, pues nosotros tenemos que rescatar dentro de lo que es en sus bóvedas para nosotros poder recuperarlo. Esto que hace referencia a si Midas o estará de regreso en esta temporada, ya que Fortnite lo ha removido de la historia de esta temporada. ¿Será que regresa en algún momento de la temporada? Pues ha dado a comentar que sí estaría posible que lo que es Midas esté regresando en lo que es en la historia de Fortnite en esta temporada, ya que se ha encontrado algunos objetos como es la mano de Midas en algunas de las bóvedas que tiene el poder absoluto lo que es este vampiro que nosotros está viendo que está dominando lo que es la isla de Fortnite. Entonces nosotros vamos a ver el regreso de lo que es de Midas dentro de lo que es en la temporada 4 de Fortnite, con ayuda de la doctora Sloane, que va a crear lo que es la máquina, o va a activar lo que es la máquina del tiempo para que regrese y algunos personajes, o también se ha dado la teoría que nosotros no nos va a permitir regresar a un punto alternativo o a un mundo paralelo que hemos estado anteriormente dentro de lo que es en la isla de Fortnite o la historia de Fortnite. Entonces ahí se podrá encontrar lo que es Midas de regreso dentro de lo que es la historia de Fortnite. Pero esa es una teoría, ya que la teoría ha compartido esos datos, y también nosotros encontramos otra teoría más que se ha compartido también por parte de la comunidad y por parte de algunos de mis suscriptores, que en cual nosotros hemos visto que hay dos skins o dos personajes de pase de batalla que hacen referencia al regreso de Midas, o hace referencia a lo que es la familia de Midas, en cual nosotros tenemos como el personaje de Nolan Chancey, que sería el hijo de Midas de algún tiempo o algún mundo paralelo o espacio paralelo que nosotros vemos referente a este personaje contra lo que es Midas. Entonces son muy parecidos en algunos aspectos de lo que es la skin entre este personaje y lo que es el siguiente personaje de Midas. También otro personaje más que nosotros tenemos que hacer referencia a lo que es a Midas, que en esta temporada nosotros tenemos lo que es el personaje de Antonia. Este personaje hace mucho referencia a lo que es el personaje de Midas, pero en femenino. También se ha dado a conocer que este personaje sería uno de los hijas de lo que es de personaje de Midas. Entonces tanto lo que es Nolan y lo que es Antonia serían los hijos de lo que es de personaje de Midas. Pero son teorías que se ha compartido, que nosotros hemos visto que se ha difundido. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Serán ellos los hijos de Midas que vienen a esta temporada a salvar a lo que es la isla de Fortnite? Déjenme saber en los comentarios ustedes qué piensan y qué creen, que si ellos como representante a Midas en esta temporada vendrán a salvar a lo que es la isla. Entonces ahí nosotros tenemos esas dos representaciones. Y como les decía anteriormente, lo que es la otra teoría que también dice que ellos son partes de algún mundo alternativo paralelo que han venido representando a lo que es Midas. Entonces vendrían lo que es Antonia de algún mundo paralelo y lo que es Nolan de algún mundo paralelo. Pero hay pistas, hay cosas que se dice que nosotros vamos a encontrarnos también en lo que es viajar en un mundo paralelo, y lo que es la doctora Sloane, que está trabajando en su máquina de tiempo, en cual lo va a activar, y ahí va a haber un acontecimiento muy importante en cual se va a estar abriendo un portal, en lo que hay dos posibilidades. Bien,
nosotros viajamos a lo que es a un mundo paralelo, a una isla paralela, o regresa a lo que es algunos personajes importantes en la historia de Fortnite como Midas o otros personajes más, como también en lo que es de Jonesy. Como ustedes saben, también se ha dado a conocer pistas de Jonesy en lo que es en esta temporada, y también tenemos teorías y historias ocultas de lo que es el personaje de Jonesy que te estaré dando a conocer en un siguiente video. Entonces nosotros aquí tenemos todos estos secretos ocultos que se ha dado a conocer a través de estas pistas, de estos misterios que nosotros tenemos actualmente en esta temporada. Hay mucha posibilidad que sí estés regresando a lo que es Midas en esta temporada, por todos los datos que te acabo de compartir, teorías e información que también nosotros tenemos. Entonces esperemos que sí sea así, que a mediados de lo que es la temporada o a casi al evento de la temporada, porque se ha dado a conocer que también habrá un evento final lo que es la temporada, pero que nosotros veamos el regreso de Midas. Entonces ahí nosotros podamos tenerlo conjunto todos los personajes que van a estar luchando contra recuperar la isla o todos los tesoros de la isla en las bases que tiene apoderado lo que es el nuevo villano o vampiro dentro de lo que es en la historia de esta temporada 4, capítulo 4 de Fortnite. Entonces esperemos que ahí nosotros vayamos a ver lo que es el regreso de este personaje y Fortnite lo vuelva a retornar lo que es participación de este personaje dentro de lo que es en la historia de Fortnite. Entonces por ahora se ha dado a comentar que Fortnite ha removido lo que es Midas dentro de lo que es en la historia de Fortnite, pero ya te di a conocer los acontecimientos en cual podría nosotros ver lo que te esté pasando en un futuro dentro de lo que es en la historia actual de la temporada que estamos nosotros ahora mismo. Entonces esa historia, esos misterios ocultos, esas teorías te quería compartir en este video. Si te gustó este video, recuerda que puedes apoyar compartiendo este video, dale mucho apoyo para más historias, teorías y secretos ocultos de Fortnite de esta temporada. Si en caso te gustaría más videos de este estilo, déjame saber en los comentarios y dale mucho apoyo. También recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador MartinezJLR dentro de lo que es en la tienda de Fortnite. Ayuda un montón como pequeño creador de contenido. Ayúdame a llegar a las 100 personitas que tengan escrito mi código de creador cada mes, en cual sería increíble llegar a lo que es esa meta cada mes. También recuerda unirte a la familia de miembros del canal, en cual es un tipo de suscripción como existe en otras plataformas y en cual ustedes van a tener ventajas y beneficios. Te estaré dejando los enlaces en la descripción y el comentario fijado en caso consideras apoyarme de esa manera, en cual ayuda un montón a seguir extrayendo más contenido diariamente y seguir mejorando las herramientas para el canal. Muchas gracias a todos los que consideran apoyarme uniéndose a la membresía del canal. También les dejo todas mis redes sociales en la descripción y el comentario fijado, como en lo que es Instagram, Twitter y otras redes sociales más, que en caso quieren seguirme en alguna o otra plataforma, les dejo ahí todos los enlaces como les decía, y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido. No se olviden el video que les dejo recomendado en la descripción y en el comentario fijado.